La dimensión de justicia, paz y reconciliación, fe y política, ¿verdad?, que es comisión del Episcopado para la Pastoral Social, quiere dar continuidad a un segundo taller de acompañamiento a víctimas de la violencia. Y tener el contacto con los familiares de los desaparecidos te marca, o sea, y te compromete, y conoces al Cristo víctima, pero además también al Cristo resucitado, que te da la esperanza y el ejemplo con estas familias de cómo, con ese esfuerzo, con esa tenacidad, a pesar de tantas dificultades que han tenido en su proceso, en su caminar, han permanecido en esa búsqueda por amor a sus hijos. Quisiéramos a veces decir paso a paso nuestro dolor para ver si así sensibilizamos a las personas indicadas y se den cuenta de la realidad que vivimos. Por ningún motivo nos lleguen a decir no lo busques. ¿Para qué lo buscas? Ya no va a regresar. Porque a muchos así nos han dicho, los mismos familiares y amigos, déjalo, ya no lo busques. Y yo creo que es lo peor que nos pueden decir a las personas que tenemos un desaparecido. Que muchas veces nuestra buena voluntad de caridad, de asistencia, de hablar por ellos, etcétera, nos lleva a sustituirlos. Y aunque el proceso de las víctimas es difícil, ahí la clave sigue siendo impulsar su maduración como sujetos. Y nosotros acompañar al proceso de ellos que piensan, que deciden, que se mueven, que orientan, y uno va encontrando las maneras de aportar a ellos. Queremos decirles que las respetamos, que las vemos con cariño, que tratamos de ayudar a reinsertarlas a una vida activa en la comunidad, que la misma experiencia dura y difícil que han pasado en su propia existencia sea de transformación de sus propias realidades y también para ayudar a su vez a otras personas, ¿no? Todo bautizado estamos llamados a consolar, como decía el Señor, consuela a tu pueblo, ¿verdad? Él nos consoló, ahora Él nos pide consolar a toda aquella persona que pasa enfrente de ti. No quisiéramos que tanta gente nuestra estuviera sufriendo como están sufriendo nuestras compañeras y compañeros que no encuentran a sus hijos. Hemos venido escuchando historias de que se sienten solas, solas por parte de la Iglesia, que a fin de cuentas decimos es madre, pero que pareciera que está dejando de lado a quienes más están sufriendo en este momento en nuestro país a causa de la situación de violencia que está generalizada. Entonces, sí es necesario por parte de la Iglesia tener estos espacios y buscar las formas de instaurarlos, de hacerlos presentes.